Hola amigos, yo soy Walter Fauda y esta es una nueva edición de Series por el Órgano. Es el programa número 32 de la primera temporada y esta vez vamos a estar hablando de la serie Juego de Caballeros. Juego de Caballeros o The Endgame tiene que ver con la historia de los comienzos de la FA Cup en Inglaterra y casi casi los comienzos del fútbol profesional directamente. Los dos primeros en esta serie se retrata la compra de dos jugadores escoceses que llegan a Inglaterra al Blackburn, que no sé si tiene que ver con el actual o no, pero me parece que es una cuestión ficticia, en la que llegan dos jugadores, Suter, Fergus Suter y Jimmy Love, quienes son sindicados como los primeros jugadores profesionales del fútbol. En ese momento la FA Cup, que se sigue jugando en estos momentos en Inglaterra todavía, estaba solamente quedaba en manos de los equipos poderosos de Londres y de los equipos de la alta sociedad. Estos dos jugadores se insertan en un equipo obrero, en un equipo de una fábrica que intenta hacerle frente a estos equipos y nuevamente, como siempre, los poderosos por un lado, los trabajadores por otro y algo totalmente social van suscitando diversos problemas. La buena actuación de este equipo de obreros hace llegar a este equipo a una final y ahí cambian las cosas cuando ven que los pobres, si compran un par de jugadores más o menos bien, pueden llegar a hacerle frente a la oligarquía y ahí se comienza toda la lucha de divisiones, de poderes, de estatus y muchas otras cosas. También en la historia, aparte de la historia que cuenta sobre Suter y Jimmy Love, con todo lo que tiene que ver con la fábrica y el trabajo que vienen haciendo, narra también parte de la historia de el primer presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, que es el Kinnear, quien estuvo durante más de 20 años a cargo de la federación. Así que, y fue el factor fundamental para que se permita el profesionalismo en el fútbol de Inglaterra. Es una serie de 6 capítulos, una temporada, y da los inicios del fútbol profesional en Inglaterra y los comienzos de esta lucha de clases que ya hoy sigue existiendo tanto en el fútbol como en nuestra sociedad completa. Los protagonistas son, es una serie inglesa más que nada, los protagonistas son Edward Holdcroft en la posición en el personaje de Kinnear, y los dos futbolistas son protagonizados primero por Kevin Guthrie, que es Suter, y James Harkness, quien interpreta a Jimmy Love, que son los dos primeros futbolistas profesionales, y Suter creo que fue el mejor primer futbolista del mundo antes de las grandes estrellas de hoy. Obviamente que los sueldos son irrisorios, obviamente que todo el trabajo tiene que ver con lo que pasaba en esa época y ya como el fútbol atraía a multitudes. Desde esa época estábamos hablando a mediados de los 80, del 1800, fines del 1800, así que es una serie de larga data y esas cosas, así que pueden verla en la plataforma de Netflix y eso. Como siempre los invito a pedirme comentarios de otras series, ya hay un montón de series programadas como para hacer los comentarios, pero lo pueden hacer y pueden seguirnos en el Instagram, el órgano de web, arroba el órgano de web, en la canal de YouTube, el órgano de web, by Walter Fauda, o en YouTube, en Walter Fauda, donde van a poder ver estos comentarios, otros y otras cosas que venimos haciendo con la revista El órgano de web. Un beso grande, hasta pronto.